Después de 2 años sin competencias oficiales por la COVID-19 y con deudas con los entrenamientos, no es de extrañar que en 2022, de vuelta a la nueva normalidad, existieran desniveles en los rendimientos deportivos. Sin embargo, en las disciplinas que por iniciativas locales y personales mantuvieron su preparación, no se hizo sentir tanto. Tal es así que en el área de lanzamiento del deporte rey de Cienfuegos, los de la categoría escolar se posicionaron en el cuarto lugar nacional, mientras los juveniles descendieron al octavo lugar. Consciente de la fortaleza y debilidad del área de lanzamiento del deporte rey, Cienfueguero, esta experimentada entrenadora de la Perla del Sur, comenta el trabajo que realizan y sus expectativas para el 2023. Este curso estamos trabajando para mejorar el 12º lugar que tuvimos el año pasado en los Juegos Escolares, para ver si podemos entrar entre los 8 mejores provincias del país. La fortaleza que tenemos es mayormente en el disco, en el disco fue masculino, y estamos trabajando para ver si podemos seguir mejorando lo que es la jabalina femenina y la jabalina masculina, a pesar de las dificultades que hay, que no hay implementos deportivos, pero bueno, estamos trabajando en base a mejorar esa cantera. Históricamente, Cienfuegos ha tenido figuras de talla en el área de lanzamiento. Preservar esa tradición está en el empeño de la nueva jornada de atletas y entrenadores de la Perla del Sur, consciente de sus fortalezas y debilidades, trazan estrategias y proyecciones de trabajo en aras de cumplir con la palabra empeñada. En un año que la provincia tiene como reconocimiento la apertura nacional de los Juegos Escolares, lo cual engendra entrega y compromiso para toda la familia del deporte en la Perla del Sur. Deportiva, Primitivo González, Notisur.